Napoleón Bonaparte pasó gran parte de su vida adulta en el campo de batalla, luchando en muchas guerras consecutivas y luchando por hacer realidad su sueño de establecer un imperio próspero y duradero. Para lograr sus objetivos, Napoleón subyugó reinos e imperios de toda Europa, con innumerables vidas perdidas en más de 15 años de batallas. Ahora Napoleón marcha con su gran ejército hacia el corazón del poderoso Imperio Ruso. Napoleón invadió Rusia el 24 de junio de 1812, pero para su sorpresa no encontró ningún ejército numeroso dispuesto a enfrentarse a él en una batalla abierta. En cambio, las tropas rusas solo realizaron ataques ocasionales y luego se retiraron cada vez más hacia el interior del país. Hubo una feroz resistencia por parte de los rusos en la batalla de Smolensk, que tuvo lugar entre 16 y 18 de agosto. En esta batalla, la artillería francesa bombardeó sin piedad la ciudad de Smolensk, destruyendo casi todos los edificios y enterrando a miles de personas en ruinas humeantes. Con más de 15.000 bajas, fue una de las batallas más sangrientas de la invasión. Napoleón dejó Smolensk en llamas y avanzó con su ejército, pero los rusos siguieron retrocediendo y empezaron a aplicar la estrategia del terreno arrasado, que es una estrategia militar destinada a destruir todo lo que pudiera ser útil para el enemigo, como las aldeas que pudieran servir de refugio o los cultivos de alimentos. Los alimentos se hicieron cada vez más escasos a medida que el ejército francés avanzaba en territorio ruso y las líneas de suministro tenían que recorrer muchos kilómetros para llegar a las unidades del frente. Los hombres y los caballos sufrían de hambre y el clima era cada vez más frío a medida que pasaban los días. El 7 de septiembre de 1812 se libró una de las batallas más sangrientas de la historia, la Batalla de Borodino. El ejército imperial ruso estaba comandado por el mariscal de campo Mikhail Kutuzov, quien inicialmente ordenó a las tropas rusas avanzar, pero tras sufrir un ataque de la artillería francesa, se dio cuenta de que su situación había cambiado de ofensiva a defensiva. La batalla fue extremadamente desordenada, ya que ambos bandos perdieron soldados debido a la artillería y al fuego de mosquetes. El humo creado por el fuego de los mosquetes se apoderó de la batalla. La infantería y los jinetes tuvieron dificultades para maniobrar sobre los montones de cadáveres y heridos. Fue una masacre horrible incluso para los estándares napoleónicos. Aunque los franceses ganaron, el coste de vidas fue muy alto. El propio Napoleón hizo el siguiente relato de la batalla: "La más terrible de todas mis batallas. Los franceses se mostraron dignos de la victoria, pero los rusos se mostraron dignos de ser invencibles. Las fuerzas rusas se retiraron de forma ordenada al sur de Moscú". En un principio, el plan de Kutuzov era esperar refuerzos y defender Moscú, pero el rápido avance del ejército francés le obligó a retirarse de la ciudad. Antes de la llegada de Napoleón, Moscú fue incendiada por orden del gobernador Fiódor Rostopchín. El fuego se extendió durante días, dejando la ciudad prácticamente en ruinas por los exhaustos franceses. Napoleón entró en la ciudad asumiendo que su caída pondría fin a la guerra, pero los rusos simplemente lo dejaron esperando. Debido a la falta de alimentos y de un refugio adecuado contra el creciente frío invernal, Napoleón y su ejército se retiraron de Moscú a principios de noviembre. El efecto más devastador del frío sobre las fuerzas de Napoleón se produjo durante su retirada. El hambre unido a la hipotermia provocó la pérdida de decenas de miles de soldados. Casi 10.000 hombres y caballos murieron congelados en una sola noche. Para empeorar las cosas, la retaguardia del debilitado ejército francés estaba bajo el constante ataque de los jinetes cosacos, que aplicaban tácticas de guerrilla para socavar aún más las fuerzas francesas. Entre el 26 y 29 de noviembre tuvo lugar la batalla de Berezina, que aunque se saldó con una ajustada victoria de los franceses, fue un golpe decisivo contra Napoleón, que se vio obligado a acelerar su retirada de Rusia, abandonando 25 piezas de artillería y varios carros con armas y suministros que fueron saqueados por los cosacos. La campaña de Napoleón en Rusia había llegado a su fin, con un resultado desastroso. De los más de 400.000 soldados que habían emprendido la marcha al inicio de la invasión, menos de 40.000 lograron regresar al territorio del Imperio francés. Los rusos habían perdido 150.000 soldados en la batalla y miles de civiles. La fallida expedición de Napoleón y Rusia abrió nuevas brechas para la aparición de conspiraciones contra su posición como emperador y su vida. Los viejos enemigos de Francia, como Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, no perdieron tiempo en formar una nueva alianza con el apoyo de Suecia, España y Portugal. Así comenzó la Guerra de la Sexta Coalición.
que se inició en marzo de 1813 y que también fue conocida en Alemania como la Guerra de la Liberación, porque finalmente eliminó el control que los franceses ejercían en los estados alemanes. La situación en la península ibérica tampoco era nada favorable para Napoleón, ya que la guerra peninsular se desarrollaba desde 1807 y ahora una unión de los ejércitos británicos, portugueses y español derrotó al ejército francés al mando del rey José Bonaparte en una batalla que se conoció como la Batalla de Victoria. A pesar de estar en inferioridad numérica, Napoleón no se rendiría fácilmente, obteniendo una serie de importantes victorias en Alemania, como la Batalla de Dresde. Sin embargo, sus enemigos siguieron multiplicándose y presionando cada vez más a las fuerzas francesas. Entre el 16 y el 19 de octubre se libró la Gran Batalla de Leipzig, también llamada Batalla de las Naciones porque fue el mayor conflicto de las guerras napoleónicas, en el que participaron 500.000 soldados, 2.200 piezas de artillería y que costó más de 90.000 bajas en total, lo que la convirtió en la mayor batalla de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La derrota de Leipzig fue desastrosa para Napoleón, que vio destruido un segundo ejército francés, lo que dañó gravemente su reputación de genio militar. Cuando regresó a París a finales de año, sus primeras palabras al entrar al Senado fueron: «Hace un año toda Europa marchaba con nosotros, hoy toda Europa marcha contra nosotros». Visiblemente agitado, Napoleón ya mostraba signos de agotamiento, tanto físico como mental. Su postura, antes altiva, estaba cada vez más encorvada y su rostro mostraba una expresión de pesar y mal humor. Algunos dijeron que se había vuelto loco por el poder al rechazar las condiciones de paz de las propuestas de Frankfurt, en las que seguiría siendo emperador de los franceses, pero quedaría reducido a sus fronteras naturales. Esto significaba que Francia podía conservar el control de Bélgica y Renania, pero debía retirarse de todos los demás territorios. La negativa de Napoleón provocó una nueva oleada de batallas, de las que la coalición salió victoriosa en su mayoría, hasta que, el fatídico 31 de marzo de 1814, las fuerzas combinadas de Rusia, Austria y Prusia tomaron la ciudad de París, forzando la rendición de los franceses y poniendo fin a la guerra de la Sexta Coalición. Alejandro I de Rusia dijo al Senado francés que los aliados de la coalición luchaban contra Napoleón, no contra Francia, y que estaban dispuestos a ofrecer unas condiciones de paz honorables si Napoleón era apartado del poder. Al día siguiente, el Senado aprobó el acta de dimisión del emperador que declaraba a Napoleón depuesto. Sin más alternativas, Napoleón se vio obligado a anunciar su abdicación mediante la firma del Tratado de Fontainebleau el 11 de abril de 1814. Con este tratado, los aliados pusieron fin al gobierno de Napoleón como emperador de los franceses y lo enviaron al exilio en la isla mediterránea de Elba. A Napoleón se le concedió el derecho de comandar la isla y conservar su título de emperador, pero para un hombre que antes había comandado gran parte de Europa, ser el emperador de una sola isla era una humillación insoportable. Tras unos meses de exilio, Napoleón se enteró de que su antigua esposa Josefina había muerto en Francia. La noticia le destrozó, se encerró en su habitación y se negó a salir durante 2 días. Descontento con la posibilidad de pasar el resto de sus días viviendo como exiliado, Napoleón consigue reunir 700 hombres y escapar de Elba en un barco de guerra. Al llegar a tierra firme, Napoleón fue interceptado por el 5º Regimiento con órdenes de capturar al antiguo emperador. Napoleón se acercó solo al regimiento, desmontó su caballo y cuando estuvo a tiro, gritó a los soldados: «Aquí estoy. Mata a tu emperador si lo deseas». Muchos de los soldados que estaban allí habían servido a Napoleón durante muchos años y sentían una gran admiración por él. En una muestra de devoción, los soldados respondieron rápidamente: «¡Viva el emperador!». Napoleón llegó a París el 20 de marzo y gobernó durante un periodo conocido como el Gobierno de los 100 días. Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia prometieron desplegar 150.000 hombres para acabar con su gobierno, lo que dio lugar a la Guerra de los 100 días, también conocida como la Séptima Guerra de Coalición. A principios de junio, las fuerzas armadas de las que disponía Napoleón habían alcanzado los 200.000 y decidió pasar a la ofensiva para intentar abrir una barrera entre los ejércitos británicos y prusiano que se acercaban. El encuentro de los ejércitos tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en la famosa Batalla de Waterloo. La coalición estaba dirigida por los británicos bajo el mando de Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington.
los aliados de la coalición resistieron los repetidos ataques franceses a lo largo del día, hasta que llegaron las tropas prusianas y atacaron el flanco francés, infligiendo grandes bajas. Napoleón aún intentó lanzar una última ofensiva con los batallones de la Guardia Imperial Francesa, pero los prusianos avanzaron sobre el flanco derecho francés y el ejército británico rechazó a la Guardia Imperial, derrotando definitivamente a los franceses. Waterloo fue la última batalla librada por Napoleón, quien, a su regreso a París, descubrió que tanto el poder legislativo como el pueblo se habían vuelto contra él, y volvió a abdicar su cargo de emperador, esta vez de forma definitiva, poniendo fin al primer imperio francés. Los británicos exiliaron a Napoleón a la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico. También tomaron la precaución de enviar una pequeña guarnición de soldados para evitar cualquier fuga de la isla. La última residencia de Napoleón fue una vieja mansión llamada Longwood House, que se encontraba en un estado precario, con humedad y moho en las paredes. La salud de Napoleón comenzó a deteriorarse con el paso de los años. Algunos creen que esto se debió en parte a las condiciones insalubres de su casa. Hacia febrero de 1821, Napoleón se dio cuenta de que su vida se acercaba al final y buscó la reconciliación con la Iglesia Católica. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en Longwood House, a la edad de 51 años. En una autopsia posterior, se descubrió que la causa de la muerte fue un cáncer de estómago, probablemente originado por un intento de suicidio, en el que Napoleón, al enterarse de que sería exiliado a Elba, ingirió una píldora de veneno que no tenía suficiente potencia para matarlo en ese momento. Napoleón fue enterrado en un sarcófago de cuarcita roja procedente de Rusia, en una tumba situada en un complejo de edificio llamado Les Invalides de París, donde se encuentran museos y monumentos relacionados con la historia militar de Francia. Napoleón se encargó de difundir los valores de la Revolución Francesa a otros países, especialmente en las reformas legales como el Código Napoleónico, que con su énfasis en una ley claramente estricta y accesible, fue un paso importante para sustituir las antiguas leyes feudales. El código sigue en vigor hoy en día con algunas modificaciones. Hoy en día la vida de Napoleón es objeto de debate por parte de estudiosos y políticos de todos los países, siendo visto como un hombre ilustrado y decidido por algunos y como un megalómano ávido de poder por otros. Pero el hecho es que durante gran parte de su vida fue el hombre más poderoso del mundo.